su Biblia si la tiene. Y vamos a poner ahí Juan capítulo 16. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero escuchar un aplauso a Jesús. Aleluya. Quiero hablar sobre lo exitoso que sería tu vida y será si obedeces al Espíritu Santo. Quiero hablarle a la gente que quiere tener éxito en Dios. No quiero hablarle a gente emocional que los años les pasan y siguen estancados, imaginando una victoria que no tienen. Quiero hablarle a personas que quieren realmente avanzar, aunque sea una milla en su vida. Jesús habló aquí y nos dijo de que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venía para guiarnos. Y una de las funciones del Espíritu de Dios, el cual es una persona real, que habla y que nos puedes conducir por el camino donde Dios quiere que caminemos. No tenemos que caminar solo, ni tenemos que tomar las decisiones solo. Tenemos una persona, dice la Biblia, que nos guía, que nos dirige y que está dispuesto a guiarnos en cada cosa que hagamos en esta tierra, en cada paso. Y Jesús, en el libro de Juan, que donde más habló del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a ustedes a toda verdad. Obedecer al Espíritu Santo es la clave en la vida para tener éxito para un cristiano, para un creyente. No podemos encasillar y encajar al Espíritu Santo a que solo nos va a guiar en las cosas espirituales. Él nos puede y nos quiere guiar aún en nuestros negocios, en el diario vivir, en todo, porque somos hechura, creado en Cristo. Y el libro de Job dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios fue quien me formó en el vientre de mi madre. Así que Él me conoce a mí mejor que yo mismo. De hecho, Él escribió el libro acerca de mí. Él conoce el propósito, Él conoce el por qué estoy aquí, el para qué. Él fue que nos formó, Él fue que nos creó en el vientre de la madre. Él escudriña lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Corintios dice esto: porque Él escudriña aún lo profundo de Dios y nos los hace saber, y nos hace saber lo que el Padre nos ha concedido. Es decir, el Espíritu de Dios es la clave para que tenga una vida como la deseas en Dios. Así que es muy importantísimo comenzar a buscar la forma de conocer mejor al Espíritu de Dios, porque de Él va a surgir las ideas que Dios ha determinado para tu vida. Así que Él conoce nuestro propósito, Él conoce el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí.
Él conoce el plan del Padre. Él conoce por qué el Padre hizo que yo naciera, que fuera formado y que fuera manifestado en esta tierra. Él escogió a mis padres para que me formaran. Él sabe todo acerca de mí, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Él conoce todas las cosas que van a acontecer. Él sabe el para qué estoy aquí y el por qué. Así que lo mejor, si quiero vivir la vida de Dios, es obedecer al Espíritu Santo de Dios. Pero no puedes obedecer a alguien que no conoces. No puedes obedecer a alguien que no oyes. No puedes obedecer a alguien que no discierne. Así que es importante que pase tiempo con las Escrituras y a solas con Dios, para que tu espíritu comience a discernir al Espíritu de Dios en tu interior y puedas seguir los consejos de Dios. Obedecer al Espíritu de Dios será clave para el éxito en tu vida. Y quiero señalar 4 ejemplos brevemente. El primero es Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia primitiva. La primera vez que aparece Felipe, aparece escogido por el pueblo, por los discípulos, como un hombre de sabiduría, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Este diácono que fue escogido para colaborar y ayudar a la carga que tenían los apóstoles, como la repartición de comidas, Felipe estaba allí para ser un asistente a los siervos de Dios, para que así ellos se dedicaran a la oración, a la palabra y al ministerio de Jesús. Pero Felipe no se quedó como diácono, sino que trascendió. Todo el que obedece y todo el que está lleno del Espíritu Santo puede comenzar como diácono y puede terminar como predicador. Felipe trascendió porque obedeció y fue guiado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, surgió algo en la iglesia primitiva. Vino una persecución y los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. Y uno de ellos era el evangelista Felipe, que transicionó de diácono a evangelista y llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio de Jesús en Samaria. Y las cosas que ocurrieron en Samaria trastornó ese lugar. Los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados. La Biblia dice que tuvo que venir el apóstol Pedro para orar por los nuevos creyentes. Una vez que Pedro se va, Felipe, que está ministrando en Samaria, recibe la orden de Dios por medio de un ángel que le dice: muévete y vete al desierto. Y él obedece a Dios y se va al desierto sin saber a qué va. Pero él dice: si Dios me está enviando, tengo que hacerlo. No hay opción. Y obedece a Dios. Y ahí en el desierto, venía por el desierto de Soá, si no me equivoco, venía descendiendo un etíope que venía de adorar a Dios en Jerusalén. Y cuando él viene con su carruaje, él viene leyendo sobre el profeta Isaías. Cuando habla de que fue inmolado, y él no entiende nada, cuando de pronto en el verso 28 de Hechos capítulo, verso 29 de Hechos capítulo 8, dice: estando él en el desierto, dice la Biblia, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carruaje para que escuche lo que él está leyendo. Y Felipe se le acerca al carruaje y escucha lo que el etíope está leyendo del profeta Isaías. Y Felipe le dice: ¿entiende lo que lee? Y él dice: si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Así que Felipe se sube al carruaje, comienza a evangelizar el etíope. El etíope lo mira y le dice: ahí hay agua, yo tengo fe, yo estoy aquí, tú estás aquí, ¿qué impide que tú me bautices en el nombre de Jesús? Y ese etíope es bautizado en las aguas por un hombre llamado Felipe, que fue obediente al Espíritu Santo,
que obedeció al Espíritu Santo cuando le dijo: acércate a ese carruaje. Aunque quisiera hablar mucho solo de este punto de Felipe, no tengo tiempo, pero le voy a añadir algo más. Cuando Felipe bautiza al etíope y sube, la Biblia dice que el espíritu al que él obedeció lo arrebató y lo llevó 50 kilómetros en el aire, lo llevó 50 kilómetros a otro pueblo. Porque todo el que obedece al Espíritu Santo de Dios, no solo va a ver cosas maravillosas, sino que será alguien fuera de lo común, fuera de lo normal. Sigo paro. La importancia de ese etíope fue grande, porque ese etíope llevó el evangelio a África, y África fue impactada por un etíope que fue impactado por un evangelista que obedecía al Espíritu Santo de Dios. Cuando obedeces al Espíritu de Dios, otros serán impactados, otros serán bendecidos, y el alcance de tu obediencia a Dios es incalculable. Porque Felipe jamás se imaginó que obedecer al Espíritu Santo y acercarse a ese carruaje iba a llevar un impacto a un continente entero llamado África. ¿Alguien puede alabar a Dios? Cuando obedece al Espíritu de Dios, continentes pueden ser impactados. Obedeció al Espíritu de Dios. Luego lo arrebata el Espíritu Santo, porque dice así: lo arrebató y lo llevó a otro pueblo. Y yo lo calculé y eran 50 kilómetros de un pueblo de donde él estaba al otro pueblo. Así que él estaba aquí en Kansas y de pronto apareció en Topeka. Eso Dios lo sigue haciendo, ¿eh? Yo no tengo tiempo para contar testimonio de esto, pero eso, yo sé que eso Dios lo sigue haciendo, porque para Dios nada hay imposible. Nuestro próximo ejemplo es el apóstol Pedro. Este hombre que fue guiado totalmente por el Espíritu de Dios era el pastor de la iglesia primitiva. En una ocasión estaba en una casa allí descansando, hospedándose en la casa de cierto Simón curtidor que vivía frente al mar. Y mientras él esperaba la comida, la Biblia dice que le sobrevino la visión del lienzo. Y cuando él despierta, él no entiende lo que está pasando. Pero el mismo que le muestra la visión es el mismo que se la va a explicar. Y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: y aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado. Y Pedro baja de la azotea, ve a los tres hombres que le dice el Espíritu Santo, y se va con ellos a la casa de Cornelio. Y el obedecer al Espíritu Santo por parte de Pedro trajo un avivamiento a la casa de Cornelio. Y la casa de Cornelio fue impactada y llenada de la presencia de Dios, de tal forma que hasta nosotros nos tocó algo. Porque fue la primera casa gentil que fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y las próximas fueron las de nosotros. El impacto de Pedro, de obedecer a Dios, trajo un impacto de avivamiento en una familia entera. Cuando obedece al Espíritu Santo, familias serán transformadas, casas serán cambiadas. Alguien diga aleluya. Yo siento que hay casas en Kansas City que serán cambiadas, que serán transformadas. La casa de Cornelio fue impactada por un hombre que obedeció al Espíritu Santo de Dios. Cayó el avivamiento. Cayó el avivamiento. Y mientras Pedro predicaba, el avivamiento cayó en la casa de Cornelio. La familia de Cornelio fue transformada.
El mismo Cornelio recibió el Espíritu Santo, los cuales de a todo el que estaba bajo ese techo fue lleno del Espíritu de Dios. Porque Pedro obedeció. Queremos el éxito de Pedro. Queremos que cuando abramos nuestros labios, cosas sucedan. Queremos ver milagros. Queremos ser como Pedro, impactar al que no escuche. Todo el mundo anhela la unción de Pedro, pero antes de anhelar la unción de Pedro, tiene que anhelar la obediencia de Pedro. Pedro obedece al Espíritu Santo sin saber a dónde iba, solo porque él le dijo fe. El próximo ejemplo es nuestro gigante, Pablo. El hombre sobrenatural como Pedro. Cuando tú lees las Escrituras y lees los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, tú descubres la forma de predicar el Evangelio. El Evangelio ha sido alterado por un sinnúmero de rudimientos y de normas humanas. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Era todo. En la sanidad echaba fuera a los demonios. Él era diferente a todos, pero de eso voy a hablar tarde más ahorita. Era diferente a todos. El problema de esta generación es que estamos llenos de predicadores ecos. Hola, y ellos son el hola, hola del original. Tenemos un sinnúmero de personas eco. Lo que esté de moda es lo que vamos a hacer. Lo que le esté funcionando aquí es lo que me puede funcionar a mí. Lo que funciona ahora es entrevistar a los que volaban y eran brujos. Así que ahora voy a entrevistar yo también. Y todo es lo mismo de lo mismo. Ecos. La gente eca no son originales. Dios no quiere que sea un eco, Dios quiere que sea una voz. Juan dijo: yo soy la voz del que clama. ¿Alguien está aquí? Juan no era un eco, Juan era una voz. Hay demasiado ecos en el mundo, por eso no hay un impacto de Dios en las naciones de la tierra. Jesús no era un eco, no encajaba con nadie, no se parecía a los fariseos, no era igual que los sacerdotes. Predicaba, enseñaba y sanaba, y su fama se extendía. Dios no quiere que sea un eco. Por eso ven que Pedro no se parece a Pablo, ni Felipe se parece a Pablo, porque ninguno. Dios nos llamó a ser un eco. Dios nos llamó a ser una voz original. Que no nos parezcamos a nadie. Que seamos únicos en nuestra forma. Porque Dios no hace copia, Dios hace original. Yo no quiero ser un eco. Yo por muchos años traté de ser como tal persona, pero me di cuenta que me río más que ellos, que soy más loco que ellos, que soy más emocional que ellos, que brinco. Entonces no soy como ellos, porque no soy un eco, soy una voz. ¿Dónde están la voz que claman en el desierto? ¿Dónde están los que traen el poder de Dios? Diga conmigo: obediencia. Y el apóstol Pablo tuvo una vida rendida a una obediencia absoluta a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. Pablo era tan obediente que en una ocasión dijo: estoy ligado en el Espíritu. Pablo vivía y respiraba para obedecer al Espíritu Santo.
Y en Hechos capítulo 16, él lo demuestra, verso 6, y dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ese Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Se lo prohibió. El quería evangelizar a Asia. Recuerden que Jesús dijo en Mateo: id y predicar a toda criatura. Y Pablo sabía que la orden era ir a todo el mundo. Sin embargo, aquí le prohíben ir a Asia. El mandato es generalizado, pero debe de tener una dirección. Pablo conocía esta palabra de ir y evangelizar, ir y predicar a toda criatura. Sin embargo, él ve que en Asia el Espíritu le prohíbe predicar. Él no se pone a discutir con el Espíritu Santo, a decirle: pero Jesús dijo que predicáramos en todas partes, ¿y cómo tú quieres que no predique ahora en Asia? Porque él sabía que el Espíritu Santo es el único que sabe dónde tú vas a ser efectivo y dónde están las cosas listas para funcionar. Así que él simplemente obedece y no predique en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió otra vez. Y Pablo dice: bueno, ni puedo predicar en Asia, ni puedo ir a Bitinia. ¿Qué hago? Voy a esperar. Es mejor no hacer nada cuando Dios no te está guiando que tratar de hacer mucho si Dios no te está guiando. Lo voy a repetir de otra forma. Es mejor no hacer nada cuando Dios te está guiando que tratar de ser mucho cuando Dios no te está guiando. Es mejor quedarse callado cuando está obedeciendo a Dios que abrir la boca cuando está desobedeciendo a Dios. Mira a alguien y dile: es mejor no hacer nada obedeciendo a Dios que hacer mucho desobedeciendo a Dios. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dígale a alguien: prepárese. Entonces él está en Bitinia, pero el Espíritu no le permite. Y de pronto, en su espera, se le muestra a Pablo una visión de noche. Y ahí donde él ve al hombre de Macedonia, que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente amanece, Pablo obedece a la visión provocada y producida por el Espíritu Santo. Y se va a Macedonia. Y en Macedonia comienzan a ocurrir cosas maravillosas. Sigo paro. La palabra de Dios dice que aquella divina fue liberada y el carcelero fue salvado. Dios te quiere guiar a los lugares que las cosas van a funcionar. Dios no quiere que ande por la vida improvisando a ver dónde funciona. Dios no quiere que se te estanque tu vida y tu ministerio y tu negocio por hacer lo que tú piensas que debes de hacer. Dios quiere guiarte a una vida de resultado, a una vida de éxito, a una vida de triunfo y de victoria. Y por eso hoy te estoy hablando, porque Dios te muda. Dios te muda de la dirección de la derrota y te muda a una dirección de victoria. Dios te trajo para darte un cambio en este día y moverte a una nueva etapa de tu vida. Ese estancamiento que hay en tu vida
por obedecer tu sentido y no a tu Dios será removido en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo quiere guiarte, dirigirte a ti, tu casa, tus hijos, tu familia, tu ministerio, tu negocio, todo. Dile a alguien, prepárese, prepárese. Estás aquí porque Dios te va a guiar en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a guiar. Y en esta nueva etapa de tu vida, que es la etapa donde te dejas guiar y obedece al Espíritu Santo, Dios arranca de ti toda frustración que ha venido por tu estancamiento, toda frustración que ha venido por una vida sin resultado, por una vida que no tiene éxito, por una vida que no alcanza nada. Esa frustración será removida y cambiada por la satisfacción de ver con tus ojos el cumplimiento de Dios con tu casa. Yo le estoy hablando a gente que cree. Dios te va a direccionar. Sigo paro. Entonces, quiero tocar el último, el centro de este mensaje es este personaje que voy a hablar. Pero voy a recalcar, Pablo nos muestra el camino del éxito. Pero que a veces no leemos las escrituras. No nos detenemos. Pablo dice: miren cómo en Macedonia me fue bien, porque yo estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Nuestro mayor problema es que queremos derramar aceite en Asia cuando la unción está en Macedonia. Las personas de hoy, la mayoría de muchos que ministran, no consultan al Espíritu Santo para moverse. Consultan su agenda y cómo le va a ir si ellos van. El hombre y la mujer cristiana debe de ser como Pablo, ligado en el Espíritu. Si no aprende este mensaje hoy, yo te veré en el cielo, pero tú no tendrás lo que yo tendré. Tú te salvarás, pero tú no tendrás recompensa. Porque la recompensa y los triunfos vienen al que obedece y es guiado por el Espíritu de Dios. Dígame decirte que en el cielo hay gente que serán diferentes a otros. No es verdad que un hermano que no predicó, que no ganó alma, que no hizo nada para Dios, creyó a Dios y se murió y se salvó, va a tener la misma corona y la misma cosa que Gigi Ávila, que Renan Bonke, que Billy Graham. No serán iguales. No. De hecho dice: él viene y su galardón con él para pagar según sus obras. Así que si usted no hace nada aquí para Dios, usted se va a salvar, pero usted no tendrá mucha cosa ya. No tendrá los mismos pagos que otros. Esfuércese y haga algo para alcanzar a alguien para Jesús. Haga algo para Dios. Alguien alabe a Jesús. Aleluya. Por eso es que yo me niego a creer en visiones que personas han tenido y han dicho que fueron al infierno y que allá de Hitler está en el infierno, tal vez millones de reyes perversos, Coré y toda esa gente en el infierno, y a los únicos que ellas y ellos ven es a Gigi Ávila y a TV Joshua. Voy a decir una palabra que no es cristiana. Caramba, qué tremendo. Sigo paro. Me niego a esta visión y no la creo. Porque el que gana alma dice que es sabio.
y el amor cubrirá multitud de pecados. Y no es verdad que alguien que entregó 40, 50 años de su vida, como Gigi Ávila, que ganó tanta alma para Dios, Dios le va a pagar mandándolo al infierno. Entonces no es un Dios que tenemos, un ogro según ellos. Ese es el Dios de ellos. El mío es un Dios que paga según tus obras. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Dios es tan fiel a la paga, que dice: el que da al pobre en el día malo, yo lo libraré. Alguien puede, un impío le da al pobre y en el día malo Dios lo va a librar a él. Eso es impresionante, pero es así. Así que yo no creo en esas visiones tontas, sin base en las escrituras. Usted no está obligado a creer sueños y visiones que no lo respalde la Biblia. Ese fue un anuncio. Termino aquí. Pablo nos dice: este es el camino del éxito ministerial de la vida. Yo quería en mi humanidad ir a Asia, pero el Espíritu me dijo que no. En mi humanidad quise ir a Bitinia, pero me dijo no. Así que me senté y esperé a la visión. Y entonces obedecí la visión y me fue bien en Macedonia. Me azotaron, pero me gané dos personas que sacudieron a Macedonia. Pastor, profeta, maestro, querubín, patriarca, para no dejar a nadie fuera. Cristiano, siervo, sierva. Ese es el éxito, la clave del éxito. Hay cosas que tú la quieras hacer en tu fuerza, o que tú crees que es el momento, o que debes de ir. Pero debes de detenerte y consultar al Espíritu Santo. ¿Quiere que tu iglesia crezca? Oye al Espíritu Santo. Kenneth Hagin, gran hombre de Dios, el apóstol para mí de la fe. No le puedo contar tanto testimonio de Kenneth Hagin. Exitoso en el Señor, un gigante que sacudió a este país, al mundo. Su universidad se llama Rema. Usted quiere estudiar en el instituto, en una universidad, deje de buscar un instituto chin chin chin. Vaya esa gente que muestre éxito, que muestre avance. Pastor, hay un instituto aquí. Sí, váyase ahora en Robert, estudia ahí con Rema. Busque gente que demuestre su éxito a través de 40, 50, 60 años. Para que usted aprenda. Bueno, voy brevemente. Le preguntaron los pastores: ¿cuál es la clave del éxito en tu ministerio? Porque yo veo que tú vas creciendo. Le digo: simple, yo me detengo, yo saco tiempo para oír a Dios y obedezco lo que Él dice. Y un predicador le digo: yo no tengo tiempo para oír a Dios, tengo que hacer muchas cosas. Y le digo: ese es tu problema. Saca tiempo para escuchar qué dice el Señor acerca de tus planes. Gracias por su entusiasmo. Pablo obedece a Dios. Pero el cuarto, del cual le quiero hablar brevemente, es de uno de mis personajes favoritos. Cuando yo me estaba preparando para venir, decía: ¿Por qué que me atrae tanto este personaje en la Biblia? Después de Jesús es el que más, uno de los que más me, con el que yo más me identifico. ¿Por qué? Y yo dije, y ahora el Señor me acaba de dar la respuesta. El rey David. Y la respuesta es que David era indomable. David no seguía reglas humanas. David era muy apegado a qué dice Dios.
escogido de entre las ovejas, botado en un monte donde nadie lo conocía, pero ahí alababa y adoraba a Dios en secreto. Este rey David es un ejemplo a seguir. Saúl, es que yo lo veo y digo, es que él era especial. Se quitaba la ropa de rey, no le importaba, y se ponía la ropa de siervo y bailaba y danzaba ante Dios. Si había que montarse en un burro, se montaba. Si había que caminar a pie, caminaba. Si había que dormir en cueva, dormía. Perdonaba a los que lo perseguían. Cuando tenía oportunidad de matar a los que lo querían matar, lo perdonaba. David es incomparable en la Biblia. Solo Jesús es por encima de todos. Fíjate lo extraño de David. Saúl ofrece un sacrificio y Dios lo rechaza, porque los reyes no podían hacerlo. Eran los sacerdotes. La ley era para que los sacerdotes, el rey traía, pero los sacerdotes ofrecían el sacrificio. Pero David agarra un buey y él hace el sacrificio. Y Dios no le dice nada, sino que Dios le dice al ángel: detén tu mano, porque el rey hizo el sacrificio. Dios y David algo se traían. Él era especial, como tú y yo somos especial. Ahora, lo que hacía David así era exactamente lo que hacía Pablo: la obediencia, la dependencia de Dios, de la presencia de Dios. Y le voy a contar esto y termino. Cuando David está huyendo de Saúl, que no es tiempo de gobernar todo Israel, él está metido en cueva y huyendo a los desiertos, y de pronto comienza Dios a traerle los guerreros. Y a mí me impacta esa parte, Dayana, porque dice: y venían a David los hombres de guerra. No eran nada más de que los enlutados. Los enlutados, escúcheme bien, por favor. No nada más venían los enlutados y los amargados. También venía la gente de experiencia y de Dios. Gente de guerra. Dice: y venían a él las gente de guerra. Dice: habían unos que tiraban piedra y arco con las dos manos. Eran ambidextos. Tiraban con la derecha y tiraban con la izquierda. Y no erraban, no fallaban. Eran gente poderosas. Te tiraban así, pa, te tiraban así, te tiraban así, te tiraban así. Ambidecto esos tipos. Habían otros que corrían más que la gacela, eran rápidos. Y habían otros que eran poderosos. Habían otros que tenían rostros como que si fueran leones. Dice: y los hombres valientes de guerra venían por sí solo a unirse a David. Y el Espíritu Santo me dijo estas palabras en el camino: oye lo que dice. Y venían a David, mi siervo. Él no lo buscaba. Ellos venían porque yo los traía. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo al Espíritu Santo, Él traerá las gente con las herramientas, con las finanzas, con la inteligencia, con la organización, con la ayuda que tú necesitas para desarrollar el propósito de Dios en esta tierra. Me dijo Dios: no busque, ellos llegarán. Aleluya. El Señor me dijo que traerá gente de los cuatro puntos cardinales de esta nación. Lo moverá de California, lo moverá desde Miami, lo moverá de Nueva York, lo moverá de todos los estados, y lo traerá a vivir a Kansas City a causa de David, a causa de la visión, a causa de lo que Dios va a hacer en esta casa, en este estado. Alguien prepárese.
Dios tiene un propósito con esta tierra y usted tiene que saberlo. Dios, el propósito uno de ellos es por verle a mostrar a la iglesia el camino del Dios sobrenatural, por ver a encender el fuego y el avivamiento del Espíritu Santo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien grita aleluya. Diga aleluya. Sigo paro. Dios tiene un propósito con esta casa y es desatar el fuego, desatar el avivamiento, volver el corazón del pueblo a la dependencia del Espíritu de Dios. De hecho, el Señor está bendiciendo a Kansas y le está subiendo el rating, lo está subiendo. Ahora está en la cuarta ciudad, en el cuarto estado mejor para vivir, para comprar, para desarrollar, para comenzar negocio, para que crezca la gente. Ahora en todo Estados Unidos escuchan a Kansas, 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 Kansas. Ahí están los Harrigan, ahí están los Martínez, ahí están la gente de Dios cansa, ahí hay fuego, ahí hay avivamiento, ahí ocurren milagros, ahí hay oportunidades. Cansa el aeropuerto, lo catalogaron como el aeropuerto que más fácil se entra, que más fácil se sale. Hay alguien que alaba a Dios. Dios está virando la torta. Ya no solo es California, ahora le toca al centro, a donde comenzó el fuego, a donde comenzó el avivamiento en Topeka. Vuelve al mismo estado. Vuelve. Y déjeme esta última parte, que es la más importante que tengo, que es el centro de mi mensaje. Resulta que lo voy a dejar para segundo culto. Sí, porque no quiero pasarle rápido a esto. Solo se lo voy a leer y lo dejo para el segundo culto. Y David salió a recibirlo y le dijo: si habéis venido a mí para... Esa es la tribu de Benjamín, de donde es Saúl el que lo está persiguiendo. De la tribu de Benjamín, dice, los parientes de Saúl soltaron a Saúl y se fueron a donde estaba David. Yo lo voy a dejar aquí. Yo no puedo continuar. Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Amasías. Lo voy a dejar aquí. Quiero que escuche esto. Hasta para ayudar a alguien, consulta a Dios. Hasta para recibir gente, porque puede ser que tú estés recibiendo el próximo que va a violar a tu hija cuando tú duermas, y tú que eres cristiano crees que tiene que tener más misericordia que Dios. Hay tantos hogares destruidos porque los padres hacen cosas sin orar, hacen cosas sin preguntarle al Espíritu Santo, hacen cosas sin esperar sentir en su interior paz. Todo lo que te produce paz en tu interior, el 99% proviene de Dios. Muchos de ustedes no tienen economía porque le prestaron a ladrones que le vendieron una carita de un gato bonito. ¿Se acuerdan el gatito ese de la película? ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel. Amados, me voy a quedar aquí. Pablo mostró el camino por donde debemos de andar
para tener una vida de resultados favorables. Yo no creo que alguno de ustedes tenga más deseo de predicar que el que tenía Pablo. No creo que alguno de ustedes hayan visto lo que Pablo vio. Pablo es el que habla de los 9 dones revelados por el Espíritu Santo. El Espíritu y Pablo eran muy amigos, a tal punto que todo lo que Pablo sabe acerca de Jesús es el Espíritu Santo quien se lo revela. ¿Y sabe qué significa eso? Que tú y yo podemos tener lo mismo que tuvo Pablo. Tal vez tú no puedes tener lo mismo que tuvo Pedro, porque él caminó con Jesús en la carne, lo vio. Tú tal vez no puedas invitar a Jesús todos los días a un restaurante y comer con él. Pero Pablo conoció al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le reveló a Jesús de tal magnitud que él dijo: no conozco a Jesús en la carne, y si viene no lo conozco. El que yo conozco es el que se me aparece en visión, el glorificado. Cuando obedeces al Espíritu Santo, él te hace inteligente, sabio, tenaz, seguro, efectivo. El que obedece al Espíritu Santo nunca vivirá una vida de mendigo. Los profetas no lo sorprenden, le confirman. ¿Lo entendió? Y ese Pablo que habla de los 9 dones, los frutos que el Espíritu le hablaba, lo guiaba y todas esas cosas, dice: yo quise ir a Asia, pero mi amigo me dijo que no. Yo le obedecí, y obedeciéndolo me iba bien. Estaba ligado. Por todos los pueblos que él iba, le decían: te esperan cárceles, azotes en Jerusalén. Me dice: el Espíritu me lo revelaba a través de gente, pero yo no hacía caso, porque el mismo Espíritu me había dicho que era necesario. Dios te quiere guiar. Quiero que haga algo. Olvídate de todas tus malas decisiones que hiciste hace un minuto para atrás. Todo lo que por todos estos años ha decidido, ha hecho en tu fuerza, en tu emoción, renuncia. Renuncia a tomar decisiones sin ser guiado por Dios. Este es el mensaje que tengo para ustedes. El Espíritu Santo me dijo que le hablara de él a ustedes, y que le hablara del punto de la obediencia a él. Yo no sé a quién él trajo aquí, que vino a buscar el secreto para su éxito, pero el que fue, se lo acaban de liberar. Te acaban de dar lo que necesita para que te lo lleve. El Espíritu de Dios, él te quiere guiar. Dile a alguien: él te quiere guiar.